hoy la plantilla de Video Report Canarias no está en huelga. Y hoy no hubo Buenos Días Canarias. Hoy la plantilla de Video Report no está en huelga y los informativos van a ser enlatados sin presentadores, como dijo el quien le llamó usted. Pero digo yo, Miguel, digo yo, que esto es un problema de la dirección de la televisión autonómica. Efectivamente, es decir, un problema. A quien más debe de preocuparle lo que sale en antena es el propio director. El director no dice nada, el director no se está quejando. Pero es que si el director no se queja, desgraciadamente ha obligado a los trabajadores a convertirse en garantes primero del derecho de todos los canarios de estar informados. Aparte que la obligación que tiene el director es sacar adelante su programación. Sí, pero es que como puedes ver aquí en el pliego de condiciones, que exista el Buenos Días Canarias no es por antojo del director del ente. Uh-huh. Que exista el Buenos Días Canarias porque en el pliego se obliga a esta empresa a ofrecer todas las mañanas un informativo de al menos 2 horas. Buenos Días Canarias duraba bastante más de 2 horas. Que exista un informativo de 45 minutos no es porque quiera el director del ente. Es ya. Porque en el pliego se obliga a que haya 45 minutos de información al mediodía, en la programación de tarde-noche y otro informativo en el TN3, que hay insulares, que hay informativos para personas con discapacidades. Todo eso ahora mismo no se cumple. Hoy no se cumple porque dices tú que hay huelga y no se cumple. No, hoy no hay huelga. Los días de huelga también han decidido que esto no se cumpla y lo habrá decidido el director del ente. Entonces tendrá que responder o explicarnos por qué a los canarios se le están robando minutos de información, minutos que pagan. Nosotros ahora mismo hemos tenido que trascender esta lucha y convertirla en la lucha de los derechos de los canarios a estar informados, como siempre lo han estado, y el derecho de los canarios a que si pagan más de 18 millones de euros a esta empresa, alguien le diga que tiene que ofrecer lo que se está pagando, porque ahora mismo Canarias, los canarios, los impuestos de los canarios que tanto duelen, están yendo a parar, pero no están recibiendo lo que merecen. No están recibiendo los minutos de información que merecen. Cuando acabe esta semana... ¿Tú de verdad crees que a la opinión pública le interesa mucho cómo están los medios de cómo están funcionando los informativos? O sea, ¿tú crees que la opinión pública, cuando se sienta a ver la televisión canaria, está preocupada como tú estás preocupada del funcionamiento de los informativos? Posiblemente... ¿De si salen o no salen bien o regular o todo esto?